Now you are my art. Nacido en 1890 en Providence, Estados Unidos, Howard Phillips Lovecraft fue un niño retraído, extravagante y solitario, marcado por la trágica muerte de su querido padre en un centro psiquiátrico y su pésima relación con su madre, una puritana ultraconservadora, que negaba a su hijo cualquier muestra de cariño, y además el derecho a jugar con otros niños, e incluso lo ofendía, diciéndole que era feo y que nunca llegaría a triunfar. Además, algo bastante llamativo que podemos apreciar en las siguientes fotografías era que lo vestían con ropa de niña, aunque este extraño hecho tiene una explicación simple, ya que a principios del siglo XX ataviaban a niños y niñas de la misma forma, con largos vestidos, para facilitar la necesidad de ir al baño. Y a partir de los 4 o 6 años de edad, los niños varones ya se les podía vestir con pantalones. Aunque esta era solo una costumbre por aquella época, llegó a traumatizar en cierto modo al pequeño Lovecraft. Este es un curioso detalle sobre su biografía, que a su vez nos recuerda la traumática historia del pequeño Isaac, protagonista del videojuego The Binding of Isaac, cuya madre lo vestía de niña intencionalmente sin respetar su género. Una simple coincidencia en el juego o un guiño un tanto rebuscado hacia la vida del escritor. Volviendo a su biografía, una de las mayores aficiones de Lovecraft era pasar las horas recluido en la inmensa biblioteca de su abuelo materno, quien lo alentó y animó a su gran pasión por la lectura. Fue así como desde temprana edad comenzó a escribir relatos sobre fantasmas y apariciones, e incluso tomaba también de inspiración sus propios miedos y pesadillas. Y sentía un gran interés y fascinación por la mitología árabe y griega, la ciencia y la astronomía. Aunque no fue hasta los años 20 que quiso dedicarse por completo a la escritura. Sin embargo, lamentablemente, sus obras nunca lograron un gran reconocimiento. Finalmente, y a consecuencia de graves dolencias que le acompañaron durante gran parte de su vida, falleció solo y sin descendencia, en un hospital de Providence en el año 1937. Un pequeño grupo de admiradores del autor colocó una pequeña lápida en el cementerio donde descansan sus restos mortales. Se dice que en ocasiones en ella escribían algunas de las frases de ficción más célebres del escritor. La mayoría de sus obras se habían perdido si no fuera gracias a dos de sus amistades más íntimas, los escritores August Derleth y Robert E. Howard. Ellos conservaron y publicaron sus obras hasta que alcanzaron un merecido reconocimiento, haciendo que términos como Necronomicon, Arham, Innsmouth y las terribles criaturas Cthulhu, Sumnigura y Yog-Sothoth hayan llegado a nuestros días. De toda su obra, destaca especialmente el ciclo de los mitos de Cthulhu, en el que mediante una serie de relatos consiguió crear una mitología cósmica aterradora. Hoy en día es considerado como uno de los más brillantes y originales autores de narrativa fantástica y de terror del siglo XX, siendo una figura influyente para algunos de los escritores modernos, como Stephen King, Ben T. Liddell o Joe R. Lindsay. Es por eso que ha sido y seguirá siendo una fuente de gran inspiración y homenaje en películas, series, cómics, juegos de mesa y sobre todo es una figura latente en el mundo de los videojuegos. Curiosamente, el género de terror existió mucho antes que los juegos tuvieran gráficos. Quizás el primer videojuego con referencias directas a Lovecraft fue The Larking Horror, una aventura de texto creada por Dave Levin y publicado por la compañía Infocom para plataformas como MS-DOS, Apple II y Commodore 64.
El juego narraba la historia de un estudiante universitario que intentaba terminar un trabajo de final de semestre, pero una horrorosa e inesperada tormenta acaba paralizando el campus universitario. Por alguna extraña razón, el archivo de nuestro trabajo se ha dañado por obra del misterioso departamento de alquimia de la universidad, por lo que tendremos que adentrarnos en los aterradores túneles subterráneos del complejo con el fin de intentar salvar nuestro proyecto, pero terminaremos descubriendo un peligroso laberinto lleno de horrores ancestrales, lo que podría ser el motivo de los casos de las extrañas desapariciones de decenas de estudiantes. The Larkin Horror es una versión universitaria del clásico relato The Rats in the Walls, en el que un noble inglés descubre que debajo de su casa existe una monstruosa ciudad ciclopea donde abominaciones que alguna vez fueron humanas guardan el secreto del horror de su linaje. Este vídeo es un homenaje más, un recorrido a lo largo de varios títulos que dividiré en dos grandes grupos. El primer grupo estará comprendido por los juegos basados en los mitos, y el segundo grupo lo formarán los juegos relacionados o con referencias implícitas a los mitos. Os doy la bienvenida al legado de Lovecraft. En el año 1924, el suicidio del pintor Jeremy Hardwood en su mansión conocida como Dorseto está rodeado de un halo sombrío que hasta las autoridades prefieren ignorar con el fin de poder cerrar pronto el caso. Dependiendo de la elección del jugador, teníamos a dos posibles protagonistas: el detective Edward Cambry, el cual recibió el encargo de investigar la extraña tragedia, y la sobrina del propio Jeremy, Emily Hardwood, quien es posiblemente la única persona interesada en averiguar la verdad sobre la muerte de su tío. Iniciamos este recorrido con la obra de Infogrames, el cual tomó inspiración en las obras de Edgar Allan Poe y Lovecraft, con el fin de crear un videojuego con una atmósfera angustiante y tétrica, donde nos encontraríamos a temibles enemigos, pero que el mayor reto al que deberíamos enfrentarnos era a la resolución de multitud de puzzles mientras nos encontrábamos en continua tensión. Basado en los mitos de Cthulhu, la aparición del Necronomicon y de Bernice Mysteries a lo largo de la aventura deja claro este hecho, así como los profundos, guardianes nocturnos y hasta un cazalniano que nos perseguirá por toda la mansión de Dorseto para acabar con nuestra miserable existencia. Lo que sin duda dio a Alone in the Dark ese toque que lo hizo uno de los grandes clásicos del género de terror, y además fue el segundo juego después de Sweet Home del año 1889 los que iniciaron el género survival horror en los videojuegos, aunque la mayoría de las siguientes entregas de la saga no guardan gran relación con los mitos de Lovecraft. Basado en el relato de La sombra de Innsmouth, en el año 1922, Jack Walter, un agente que acaba de salir del manicomio después de 6 años, regresa a trabajar como detective privado y es enviado al pueblo de Innsmouth a investigar una misteriosa desaparición ocurrida en dicho lugar. Call of Cthulhu Dark Corners fue un videojuego basado directamente en una de las obras más reconocidas de Lovecraft, Call of Cthulhu. Planteado como una aventura de terror, el juego se acercaba a ser uno de los mejores inspirados en los relatos del escritor, sin embargo, por sus continuas irregularidades jugables y terminar siendo una experiencia algo frustrante para muchos, se convirtió en uno de los juegos basados en Lovecraft con las mejores ideas e intenciones, pero que lamentablemente no llegó a brillar. Aún así, el juego goza de una correctísima traslación del universo de Lovecraft al videojuego, creando una base que podría ser tomada como modelo para futuros títulos que puedan caer bajo el amparo de los mitos de Cthulhu. Pese a sus pros y contras, con el tiempo el juego se ha convertido en una obra indiscutible e indispensable para extrapolar el mundo de los libros a los videojuegos, donde nos encontramos rodeados de una atmósfera digna de representar el terror cósmico lovecraftiano. Aunque lamentablemente Call of Cthulhu Dark Corners no vendió lo que se esperaba, lo que causó la bancarrota del estudio y la cancelación de su secuela, Destiny's End.
basado en la novela En las montañas de la locura, Conadium presenta una historia con el fin de ofrecer una continuación de dicho relato. En esta historia nos encontraremos a cuatro científicos como protagonistas que buscan sobrevivir en algún lugar remoto de la Antártida. Ha sido presentado como una historia repleta de matices, suspense, secretos y múltiples finales. El jugador se introducirá en la piel de Frank Gilman, uno de los citados científicos del Departamento de Antropología, que hará uso de un extraño artefacto y tras fallecer despertará, pero sus recuerdos se han visto alterados y deberá reconstruirlos para descubrir la verdad. Conadium es un juego de terror psicológico, un viaje por una cultura perdida, donde nos encontramos con criaturas imposibles y viajes a otras dimensiones. Una aventura más centrada en la resolución de puzzles y caminar, mientras a la vez exploramos los escenarios, donde la supervivencia o el terror a nivel visual quedan en segundo plano. Aún así, nos encontramos con un juego hecho con mucho cariño que logra dejarnos una experiencia de suspenso y angustia. Con un aspecto gráfico sobresaliente, es un bello homenaje a Lovecraft. Inspirado en el juego de tablero de rol del mismo nombre, se basa en el relato corto más popular de Lovecraft, La llamada de Cthulhu, publicado en 1928. En Call of Cthulhu nos pondremos en la piel de Edward Pierce, un veterano de guerra reconvertido a detective privado que viaja hasta la isla de Darkwater para esclarecer el asesinato de Sarah Hawkins y de paso tratar de escapar de la vorágine de deudas y alcoholismo en la que se ha convertido su vida tras la guerra. Y nada más llegar a dicha isla, salen a relucir todos los elementos típicos de la obra de Lovecraft. Un pueblo de pescadores, personajes misteriosos que esconden secretos, cultos que realizan actividades bajo tierra y, por supuesto, la constante amenaza de la locura sobre la psique del protagonista. Call of Cthulhu es un gran homenaje a la obra maestra de Lovecraft, donde la importancia de esta obra es gracias a que deja de lado el terror convencional, fantasmas o satanismo, para dar paso a la ciencia ficción, introduciendo como protagonistas a seres de otros planetas. Ambientado en Estados Unidos en los años 20, The Sinking City nos pone en la piel de Charles W. Witt, un investigador privado que llega a Oakmont, Massachusetts, con el objetivo de desentrañar una misteriosa inundación que afecta a la ciudad. Pero no es el único problema, los ciudadanos de Oakmont se han visto afectados también por una oscuridad que se ha adueñado de sus mentes, corrompiéndolas lentamente. Charles tendrá que descubrir quién o qué se encuentra detrás de estos extraños eventos mientras trata de conservar la cordura. Uno de los aspectos más interesantes del juego es cómo introduce el concepto de la locura, una mecánica gradual acompañada de visiones que sufre nuestro protagonista. El estudio ucraniano Fro Games se aseguró de haber rendido un claro homenaje al autor, incluyendo su propio Cthulhu, además de inspirarse en el pueblo descrito por el autor como Innsmouth en su obra original Mitos de Cthulhu, incluir claras referencias sobre sus dioses y plasmar uno de sus miedos más recurrentes, el miedo a la inmensidad del mar. The Sinking City es posiblemente uno de los mejores juegos basados en los mitos y en las obras de Lovecraft. Un juego que nos pone en la piel de varios personajes en épocas diferentes, que van desde la Primera Guerra Mundial hasta la época del Imperio Romano, y cuya trama gira alrededor del libro de la Eterna Oscuridad, un libro fabricado con piel y huesos humanos que permite a su portador usar la magia.
Eternal Darkness fue el primer videojuego de terror de Nintendo, el cual fue lanzado en el año 2002, considerado hoy en día como uno de los títulos más destacables del género de survival horror y también como uno de los mejores títulos basados en los relatos de Lovecraft, sabiendo llevar de una manera realmente interesante e inmersiva el terror cósmico al que el escritor nos transportaba en sus relatos. En esta aventura nos enfrentábamos a un mundo extraño que cuestionaba nuestra cordura con criaturas de otras dimensiones y una ambientación sobrecogedora e incómoda. Además, el propio juego rompía la cuarta pared, ya que nos engañaba, haciéndonos creer que nuestras partidas guardadas eran eliminadas. Lo más memorable del juego es que captaba a la perfección el sentimiento de horror cósmico de Lovecraft, con un panteón completo de ancestrales y personajes que recorren las páginas de un verdadero Necronomicon para desvelar el lado oscuro de la historia. Eternal Darkness nos demuestra que el terror en los videojuegos es algo más que los simples zombies o peligrosos asesinos. To think that once I could not see beyond the veil of reality, to see those who dwell behind. La desarrolladora Frictional Games y los videojuegos de terror y supervivencia que han ido lanzando desde su fundación en el año 2006, Penumbra Overture, Penumbra Black Plague y Penumbra Requiem, es una trilogía de juegos de terror de la compañía sueca en los que la exploración y los puzzles toman el protagonismo, siempre desde una perspectiva en primera persona y con algunos elementos de acción. Esta trilogía está inmersa en el mundo de Lovecraft, siendo muy notable en la trama de la primera historia, donde Philip, un físico de 30 años, recibe una carta de Hogwarts, su padre fallecido, justo después de la muerte de su madre, y donde, siguiendo una serie de pistas y acertijos, nuestro físico se enfrentará a un mundo de terror cósmico puro de los libros del autor. Los siguientes dos juegos mantienen ese tipo de survival horror, donde el sigilo, los puzzles y el constante acecho de horribles criaturas alterarán nuestra cordura, sin mencionar su desarrollo con el motor HP Eel Engine, iniciales que hacen tributo al maestro del terror. Este mismo motor gráfico, usado en sus dos juegos posteriores, Amnesia: The Dark Descent y Amnesia: A Machine for Pigs. Siendo el mismo estilo de la trilogía de Penumbra, la jugabilidad de las entregas de Amnesia se basaban en el sigilo y la resolución de puzzles en un mundo infestado de criaturas y eventos sobrenaturales al puro estilo Lovecraft. En el primer título de Amnesia, encadenamos a Daniel, quien despierta en un castillo en medio de la penumbra, sin más recuerdos que el de su nombre, su origen londinense y que alguien o algo lo persigue. Así comienza nuestro descenso a un destino oscuro y cruel, donde a través de páginas perdidas del diario de Daniel, que tenemos que encontrar durante nuestra aventura, vamos recuperando poco a poco la memoria. Aunque en este juego la referencia a Lovecraft no es directa, la trama cuenta con partes constantes donde se hace homenaje a los trabajos hechos por el escritor, así como al frecuente terror cósmico que Daniel sufre en su aventura, ya que su estabilidad mental es aún dudosa. Su secuela, Amnesia: A Machine for Pigs, está ambientado en el mismo universo que The Dark Descent, y uno de los orbs juega un papel importante en esta nueva entrega. Sin embargo, se usa de manera diferente, por lo que los elementos abiertos de Lovecraft en realidad no aparecen. Así que si buscamos una historia de terror psicológico, A Machine for Pigs podría ser una buena opción, pero si preferimos un juego de terror con fuentes o influencias lovecraftianas, no sería nuestra elección. Isaac Clarke es un ingeniero enviado a la nave espacial USG Ishimura para repararla, pero cuando llega se encuentra con un baño de sangre, la estación destrozada y toda la nave parece estar abandonada. Sin embargo, no tardarán en toparse con inquietantes seres que lo acecharán y atacarán sin dudarlo. Aunque las referencias del escritor son bastante sutiles, vamos a hacer un breve repaso. La trama del primer Dead Space sigue el mismo esquema que muchos de sus mitos. Además, a lo largo de las posteriores entregas, las alusiones hacia Lovecraft quedan más claras.
Un ejemplo serían las lunas hermanas de Deep Space Toys, que presentan bastantes similitudes al dios primogénito Yuxutu. Y otra posible referencia la encontramos en la segunda entrega, donde conoceremos a un personaje llamado Howard Phillips. Bloodborne presenta un inquietante cambio temático a medida que avanza su desarrollo. Al principio, nos encontramos en un mundo de hombres bestia hechizados por la maldición de la sangre, pero progresivamente nos adentramos en un universo de horrores más profundos y afines a la mitología de Lovecraft, en el que la sangre antigua nos lleva a delirantes escenarios astrales, dioses irracionales y peleas a la luz de la luna en espera de la llegada de los dioses del otro mundo. También nos encontramos con la religión de Yharnam, un culto aterrador que adora a seres del más allá, y nos enfrentamos a abominaciones como Ebrietas, hija del cosmos, la cual es una masa alienígena que se retuerce, y otra de las referencias a Lovecraft lo encontraremos en uno de los finales del juego. Así como Lovecraft se inspiró en la ciencia que estaba sucediendo en ese momento en la realidad, Soma también se inspiraba en cierta medida en la ciencia que está sucediendo en su realidad ficticia. Muchas de las historias de Lovecraft están basadas en la nueva ciencia de la época, la física y la cosmología. En este caso, Soma plantea el mismo concepto, pero elevado a la ciencia más reciente, enfocado en los avances de la neurología, psicología e inteligencia artificial. El título luce influencias de ciencia ficción propias de Isaac Asimov o Philip K. Dick, y por supuesto no podía faltar Lovecraft. Soma nos acerca a su principal preocupación plasmada en su obra, The Whisperer in Darkness, un juego de terror psicológico bajo el mar dominado por máquinas inteligentes al estilo Deus Ex Machina que tratarán de darnos caza. Al igual que las creaciones de Lovecraft, uno no lucha contra sus dioses, sino que debemos evitarlos, agachándonos entre las sombras y tratar de mantener la cordura en todo momento. Dando un giro al título de la obra de Lovecraft titulada Mountains of Madness, nos encontramos con el videojuego Moons of Madness, en el que nos brinda otra oportunidad de visitar de nuevo el género a través de una visión del universo del escritor muy poco frecuente, ya que deja atrás las típicas ambientaciones más terrenales para llevarnos al espacio, en el interior de una base científica en Marte con serios problemas. Pese a tener un desarrollo excesivamente guiado y con pocas sorpresas, logra cautivar a aquellos que disfruten de una historia de ciencia ficción opresiva. Aunque no destaca, puede ofrecer una gran experiencia de terror, ya que nuestros mayores problemas se da la resolución de ciertos desafíos y huir de la típica figura siniestra que nos perseguirá sin descanso. Un título que no arriesga ni innova en su planteamiento, pero que puede ser una experiencia entretenida, siendo una reinvención de los mitos de Lovecraft. Antes
Antes de despedirme, me gustaría dejaros con un pequeño detalle. The Stamen of Randolph Carter es una pequeña aventura gráfica con toques de horror. Este juego fue creado por dos personas y está basado en el relato homónimo del famoso escritor. Relato en el que el incauto Randolph Carter acompaña a su amigo Harley Warren a investigar un cementerio, como le sugiere un antiguo tomo escrito en una lengua que el propio Carter no había visto jamás, lo que acaba siendo un terrible error. Un juego simple, corto y que además lo tenemos a nuestro alcance de manera gratuita. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que podáis disfrutar de esta experiencia hecha con bastante adoración a Lovecraft. Obviamente, la influencia de Lovecraft en los videojuegos es más extensa y abarca muchos otros títulos de diferentes géneros. Y quién sabe, puede que en un futuro decida continuar con el legado de Lovecraft. Dentro de los videojuegos de terror, o que guardan relación con el género, han sido muchos los estudios que quisieron hacerle honor a sus obras, extrapolando los sentimientos que ocasionan los libros a la pantalla y el control. Pero curiosamente, al igual que ocurrió en la realidad, con la incomprensión de su época, H.P. Lovecraft tiene una relación difícil con los videojuegos, ya que la mayoría de los títulos inspirados en su obra venden mal, o incluso hacen quebrar a sus estudios. Seguramente, esto se deba a que es muy difícil recrear correctamente sus obras, su mundo, su universo, lo que él quería expresar en sus historias, y cómo nos transportaba hacia su imaginación y temores en sus relatos, algo complicado de lograr en el mundo de los videojuegos. En cualquier caso, pese a su trágica historia e injusto reconocimiento póstumo a su increíble talento narrativo, Howard Phillips Lovecraft ha logrado, sin él saberlo, convertirse en una figura tan atemporal como inmortal. Calling for us. Our minds are drawn to hate's eternal storm. The beast screams its name, it howls for more. This spawning creature rises to life.